Atlanta fue fundado el 12 de octubre de 1904 por un grupo de jóvenes que vivían en Montserrat. Su nombre se inspiró en un buque de guerra estadounidense que llegó a Buenos Aires para participar de la ceremonia de cambio de gobierno nacional. Comenzó su participación en el fútbol en 1906 sin un estadio fijo donde hacer de local y por eso se lo apodó el Bohemio. Recién en 1922 se estableció en el barrio de Villa Crespo donde nació el popular artista Osvaldo Pugliese. Jugó a pocos metros del estadio que construiría el 5 de junio de 1960, ubicado en la calle Humboldt al 350, en los terrenos que previamente pertenecieron al su clásico rival Chacarita Juniors. La historia en su cancha propia arrancó con el pie izquierdo con una derrota por 3-1 ante Argentinos Juniors en el campeonato de primera de 1960. En sus comienzos, el estadio era de tablón y tuvo una capacidad para albergar 34.000 personas. Para el año 1963, el estadio contaba con cabinas de transmisión y por primera vez con un sistema de iluminación. En el año 2000 adoptó el nombre de Don León Kolbowski, presidente que hizo posible la construcción de la cancha en 1960 durante su mandato. Recién en 2009, tras 5 años de estar inhabilitado por no cumplir con las normas establecidas por la Ciudad de Buenos Aires, se reemplazó a las tribunas de madera por las de cemento, lo que redujo la capacidad a 12.000 espectadores. La reinauguración fue en el mismo año con una victoria por 3-1 ante Deportivo Español en la Primera B Metropolitana. En el Kolbowski hicieron de local Boca, River, San Lorenzo, Racing y Huracán, entre otros. Entre los futbolistas que jugaron en el Estadio Bohemio se destacan Luis Artime, Adolfo Pedernera, Norberto Madurga y Hugo Orlando Gatti. Si bien su actividad principal es el fútbol, el club además se destaca en futsal, karate y boxeo. El Bohemio posee un gimnasio en las instalaciones del estadio en el cual el ex campeón mundial Marcelo Domínguez enseña la disciplina. Entre los púgiles que han peleado en Atlanta se destaca Mohamed Ali, considerado uno de los mejores en este deporte. En 1971 fue contratado por Canal 9 y la Unión Obrera Metalúrgica. No fue la única vez que movimientos políticos identificados con el peronismo realizaron actos en el estadio, ya que la Juventud Peronista y Montoneros realizaron un evento por el primer aniversario de los fusilamientos en Trelew. Además, en el plano extradeportivo sobresale el Centro de Infancia ubicado debajo de la platea, el Centro Cultural Osvaldo Miranda y la construcción del microestadio. El último logro deportivo en el estadio fue el ascenso a la B Nacional en 2011, pero Atlanta quiere seguir escribiendo historias.